Muy buenas y bienvenidos un día más a Un Rato con Xulato. Y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Wild Hunt. Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado, donde nos podéis encontrar todos los días, o casi todos los días, lunes a jueves, sábados y domingos. Y vamos a ver dónde nos lleva nuestro querido Sardinilla. Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora. Muy buenas y continuamos despejando marquitas. Vamos a ver. Hemos dicho que íbamos a ir a esta de aquí y luego a esta toda aquí. A ver si por el camino encontramos más marquitas o algún indicador de viaje rápido o alguna cosilla de estas. La espada debería ir a arreglarla, eso sí. Oye, espérate. Espérate un momento. Ahí lo que se me ha ocurrido. ¿Dónde se ha metido? Go, go. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que mola el comando de voz. ¡El Sardinilla sale en medio, coño! ¿Plumas? ¿Me dais plumas? No, mierda, necesito plumas. Vale. ¡Oh! ¡Oy, oy, 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 oy! Cerebro de monstruo. Bueno. Axia. ¿Pero qué haces, cabrón? ¡Ah!
¡Va por culo el basilisco! Una palomita de nada, dice el otro. Hombre, la verdad es que ha sido facilillo. Es que me cuestan menos los monstruos grandes que los pequeñitos, ¿sabes? Si antes se mata un wiberno del cojón y ha sido como si nada. Luego me vienen cuatro espectros de mierda y me revientan vivo. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Son 200 de vitalidad más y 19 de armadura. O sea, no hay ni puto color. La espada es la misma. Solo que esta... No. Y esta es la que hemos mirado antes, ¿no? La anatema. Sí. A ver, y teníamos dos puntitos más por aquí cerca. Bueno, por aquí cerca. Ahora ya, míralo, si parece un caballero andante. De brillante armadura. Bueno, brillante no. Tesoro escondido. Hombre, oh, papu, que parece le hemos pegado. Empujar. No. A ver cómo coño se han caído. Desde el agua. No, el agua está un poquito más para allá. ¡Y vaya por un puto pixel, tío! ¡Hostia! No, bueno, jugué un par de horas hace muchísimos años, pero no. Es la primera vez. ¡Hostia, puta, macho! Muy buena. A ver, vamos por aquí, vamos a probar un poquito más aquí. ¡Ahora sí! Magic. Magic. Venga, dame mi puntito de habilidad. Perfecto. A ver, y el puntito de habilidad se lo vamos a poner. Ay. Aquí necesitamos 12 y tenemos 5. Porque quiero conseguir este de aquí. Pero también tenemos que mejorar las pociones.
Vale, de momento vamos a aprender. Joder, no sé cuál poner, tío. Hey. Vamos a parar un momentito. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros y de continuar. Y por aquí irán saliendo, no sé dónde las voy a poner, por aquí por lo largo de la pantalla, salen nuestras redes sociales, en Twitch, en YouTube y en Instagram. Así que veniros, que estamos mucho rato juntitos. Sed buenos y continuamos. Hasta ahora. Ingerir alimentos regenera vitalidad durante 20 minutos. Eso está bien, ¿eh? Es que estos dos me molan. El ataque giratorio y el ataque de hemorragia. Claro, tengo que gastar puntos en algo que casi no voy a utilizar. Bueno, se lo vamos a poner al escudo. Un sitio tiene que haber una entrada o algo. Se oyen ruidos por ahí abajo. Ahí está, la he encontrado, Ahí. Tu movilidad se ve reutilizada. Ah, vale. Ah, coño, que la ballesta ha matado un golpe bajo el agua. No hay nada más, por aquí no puedo salir. Aquí. Ahí estamos. Joder, macho. Vaya vuelta. Y ahora, ¡al saqueo! Cómo esquivar navíos colosales. Mola. Teniendo en cuenta que aquí no navegamos. Bueno, bajamos el puente. Al menos ya no tenemos que dar todo el rodeo. Las peleas de barco en The Witcher esperando a la siguiente misión. ¡No! ¡No! Cualquier cosa menos eso, por favor, no. Llevaba mucho tiempo sin un encargo así. Vino a visitarme aquel brujo al que Baronet llamó para solucionar el tema de las fuerzas malignas del Bafaro que provocaron que los barcos aparecieran en la puerta de mi trago. Esto lo sigue hacérsela si aprendí.
Oye, pues ni tan mal está esta torre, ¿eh? Ni tan mal. Ey. Spide. 10. Modificación de impacto crítico, perdemos probabilidad. Esta tiene muchas posibilidades de venirse. Sí. No, este no. Son solo 3 de armadura por todo lo demás que perdemos. Estamos subiendo mucho, ¿eh? No me gustan las alturas. Ya hemos visto lo que me pasa en las alturas. Joder, macho. ¿Pero qué es esto? Papá me está insistiendo mucho en que vaya al faro para cuidar del fuego. Preferiría aprender a trabajar en una fragua. ¡Oca! Y esta es incluso un poquito mejor que la otra, ¿no? ¿55? En eso no, pero causa 3 puntos más de daño. ¡Hala! Ven con papi. ¡Ya está! ¡Hemos llegado al fin del mundo! Oh, admirar las vistas. Todo esto algún día será nuestro. No broma. Pero vamos a ir a reparar las armas. Esto a rama negra. Porque como este nos va a hacer esperar, porque siempre se buguea y nos toca hacer meditación para poder hablar con él. Master Witcher, there's an elven burial ground in the caverns nearabouts mid-cops, and I hate the monsters roaming about it. ¡Tachán! Se ha quedado bugueado como siempre. ¡Y ahora se ha ido! ¡Se ha ido, hijo de la grandísima puta! Que se ha ido a dormir. ¿Pero quién se piensa que es para irse a dormir? ¿Que estoy yo aquí? ¡Hola, como un matangao! Y encima no me dé. ¿Cuántas veces voy a tener que meditar yo hoy? Ahora. Ya, a ver qué tienes disponible. I'll take a look, maybe pick something. Madre mía, ¿cómo lo tenemos puesto? Es que cómo le tenemos el inventario de mierda. Tiene plumas. Y las plumas de momento no las he podido conseguir en ningún lado. Y por otro lado, pues te vamos a vender esto. Esto. Ah, para ti ya estamos. De ti ya hemos terminado. Ah, no, reparar.
Artesanía, a ver. ¿Me puedes fabricar algo decente? Equípate esto y conseguirás 9, comprar. Nada, que si los tiene a la venta, te deja comprarlos. Mola. Mola. Eso no me había fijado yo antes. Vale. Adiós. So long. Hijo puta, que este cuesta un huevo hablar con él. Ay, bueno, vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. Sed buenos, sed felices. Hasta luego.